Casi 48.000 ocañeros de los 72.000 habilitados para hacerlo no ejercieron ayer domingo el derecho al voto. La apatía se tradujo en los niveles de abstención más altos en una votación presidencial desde la primera vuelta de 1994, con el 66%. Solo el 34% quienes podían hacerlo votaron este 25 de mayo en Ocaña. Consolidado el 100% de las mesas del municipio, el total de votantes llegó a 24.496. La falta de empatía entre los candidatos y los colombianos del común y el hastío por la guerra sucia, que por momentos fue la nota predominante en la campaña, son, según los analistas, algunas de las razones detrás de la alta abstención. Ciudadanos dijeron que los recientes escándalos y la judicialización de la política se reflejaron en que las personas descreyeran del proceso y se alejaran de las urnas. En Ocaña, los resultados electorales fueron los siguientes. Óscar Iván Zuluaga, Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, 7.773 votos, 33.41%. Juan Manuel Santos Calderón, Unidad Nacional, 5.105 votos, el 21.94%. Marta Lucía Ramírez, Partido Conservador Colombiano, 3.826 votos, 16.44%. Clara López, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica UP, 3.610 votos, 15.51%. Enrique Peñalosa, Partido Alianza Verde, 1.750 votos, el 7.52%.